Un gusto el reencuentro con el automovilismo nacional. Hermoso autódromo de la ciudad de Mercedes, cuarto fin de semana para el turismo Pista SAC y una verdadera selección de pilotos de autos de turismo. Acá estamos para vivir este fin de semana con todo el equipo de Jorge Yaques Producciones y el reencuentro con el querido Roberto Serpa para vivir un fin de semana diferente, sin duda, para el turismo Pista SAC. Bienvenido, buen domingo. Gracias igualmente, Flavio, y bueno, y a todos ustedes, por supuesto, para lo que es vivir esta fiesta. En el marco de la celebración de los 85 años del Salto Automóvil Club, esta carrera de invitados, algo especial, un evento diferente precisamente para el Salto Automóvil Club aquí en el Polideportivo Ciudad de Mercedes y que lo vamos a vivir con todos ustedes. Lo comenzamos a vivir de la siguiente manera. Los cinco primeros todavía no han ganado en este 2023, en esta grilla de partida. En la apertura, Agustín Mari, en la segunda y tercera, Ezequiel Roy, fueron los del triunfo en este 2023 del Turismo Pista SAC. ¿Con quién estás ahí? ¿Con Facundo Ferra, con Alejo Parentini, que largan desde el cuarto lugar? También, ahí hay mucho talento, Roberto, ¿eh? Sí, por supuesto, Facu Ferra, lo vimos aparecer en el Superturismo, en las grandes ligas, y bueno, y ahora siendo parte de esta dupla con Parentini, Facundo, ¿qué te generó esta posibilidad de estar en el Turismo Pista? Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos, saludos a todos los de Montevideo que están viéndola por la tele. La verdad, linda invitación de Alejo, acepté enseguida porque veía que venía a ser una carrera muy linda, y bueno, la verdad que me había inesperado estar largando acá, mejoramos el auto casi 2 segundos de lo que fue ayer a hoy. Así que bueno, vamos con todo para la final. La responsabilidad de entregar el auto en las mejores condiciones y en la mejor posición posible. Sí, tal cual. Primero hay que llegar, no romper nada y bueno, después tratar de llegar lo más adelante posible. Ahí con el campeón de la temporada 2019, Ezequiel Roy. Está Sebastián Cabarcos también, otro talentoso del karting, de los monopostos. Ahí estás con él, Roberto Serpa. Que también eligió entregarle el auto a alguien que lo conoce, que ha trabajado en el equipo de la familia Cabarco. Sebastián, bueno, para esta carrera, ¿cómo viene todo? Bueno, venimos ahí un poquito complicado, pero esperemos tener una buena final. Nada, agradecerle a Ezequiel por la invitación y esperemos hacer un buen papel y ir para adelante y demostrar todo el laburo que hemos hecho durante todo este tiempo en el auto. ¿No te extraña la categoría porque trabajas en el equipo junto con, bueno, con todos los hermanos Cabarcos, pero además también ya has tenido posibilidades de correr alguna fecha? Sí, me he subido en varias oportunidades al auto, hemos trabajado mucho, así que nada, espero que podamos tener un buen resultado. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Ahí, cámara a bordo, ahí, saludanos, Sebastián, saludanos, cámara a bordo. A ver, señor director, a ver si lo saludamos a Sebastián Cabarcos. Bien, Sebastián, tenés la responsabilidad de todo el equipo de Jorge Yaques. El abrazo una vez más en esta tarde de automovilismo acá en el Autódromo de Mercedes. A todo el equipo de Jorge Yaques, estamos en directo a través de Canal 5 Plus, a través de Cablevisión Salto, las redes de Canal 5 Salto. Y el próximo martes, horario central a las 10 de la noche, un compendio de lo mejor de este cuarto fin de semana de automovilismo que se genera acá en el Autódromo de Mercedes. Vamos a estar repasando grilla de partida, pero en lo previo, algo más, Roberto Serpa. En lo previo, lo que significa, bueno, esta final que tiene este condimento de tener a los pilotos invitados en esta primera parte y después, bueno, veremos cómo lo definen los titulares. En la primera fila, y se va para Rivera, Fabricio Larratea y Agustín Cejas. Esa es la primera fila de este Turismo Pista SAC. En la segunda, Diego Miqueiro y Facundo Ferra. En la tercera es Manuel Minervini y Sebastián Cabarcos, quinto y sexto respectivamente. Séptima y octava posición respectivamente para La Guardia, Guillermo e Ignacio Effinger. Luego Marcelo Pesina y Juan Ignacio Tesque, la revelación, la grata realidad del superturismo, noveno y décimo respectivamente. Giordano Hernández aparece en la fila número 6 junto a André Lafón. El salteño, luego Jonathan San Pedro en el lugar número 13 y el 14, el de Bulitor, ahí está Darío Fariña. Francisco Freitas volviendo a la categoría como invitado y Gastón Plaván en la octava fila. Luego el de Durazno, que supo estar en la categoría, Juan Pablo y como gran animador, Juan Pablo Fernández y Mateo Fontes, 17 y 18. Agustín Severo será el que largue la posición número 19 y en la 20 con problemas, pero ahí están en la final Fernando Dacal. Ahí, tres títulos del superturismo, campeón en absolutamente todo lo que corrió, si es en el karting, si es en el monoposto, piloto de exportación de aquella generación enorme, generación de Gonzalo Rodríguez, de Marcelo Bresciani. Ahí está Fernando Dacal. Va a quedar todo pronto, va a aparecer la bandera verde en el final, se van a encender los semáforos, a ver qué pasa, el pie derecho va a ir al fondo, ahora sí aparece la verde, se enciende el tercer semáforo.
semáforo, el cuarto, el quinto, cuando se apague. Ahora sí, toda la pasión del Turismo Pista SAC. No movió de buena manera Diego Miqueiro, lo pasa el auto número 42, quien acompaña Minervini. A Manuel Minervini, ya Gonzalo Guido fue el que superó justamente a Diego Miqueiro. Y en el primer momento, los primeros compases, ahí está el riverense Fabricio Larratea, está Agustín Ceja, los dos primeros totalmente confirmados. Hubo un cambio, sí, en el auto número, el tercero, un lindo avance ahí por dentro, superando a Diego Miqueiro. Primeros metros de 10 vueltas de los pilotos invitados, en donde el riverense Fabricio Larratea quiere hacer absolutamente todo bien para decirle: primo, dominala, sé lo que vos puedas e intentar la victoria en esta cuarta final del año. Ahí lo viene el auto, se pasó Ceja, quien se fue por el fondo, se armó algún lío ahí en el final. Ignacio Finger también estaba medio entreverado de los invitados en estas primeras 10 vueltas, 20 animadores y protagonistas, en donde Ceja ya se pone a tiro, se pone a tiro también Manuel Minervini. Hay un auto levantado, es el auto número 33, ¿no?, de Francisco Freitas, sí. El auto de Jorge Parentini, que es el que viene más complicado en estos primeros metros. Sí, no tiene buena visión. No tiene nada, ¿no? Está el capó levantado, ¿no? Sí, el capó levantado, seguramente irá viendo por debajo lo que puede en una muy fraccionada visión que le queda para seguir esta carrera. Seguramente tendrá que reparar eso. Es muy arriesgado de la forma que está conduciendo, pero quería también destacar el avance de Minervini. Conociendo la categoría, sí, bien, conociendo claro. El auto, avanzó por delante precisamente ya en la largada. Y ahí está precisamente lo que decíamos Francisco con el auto. Freitas, ahí va, y el auto número 33. Nos recordamos, eso le pasó a Cejas. ¿Te acordás con Peirén en también. El Superturismo en la apertura del campeonato? Fue prácticamente ese escenario. Agustín Ceja. La realidad de Cejas es otra. Viene segundo, liderando la ratea. Segundo Agustín Ceja. Tercero Manuel Minervini. Cuarto, ahí aparece Facundo Ferra. Quinto fue quien más perdió, Diego Miqueiro. Los cinco primeros. Estamos cerrando el primer giro. El primer giro de 10 de esta carrera de invitados. Luego se van a venir los titulares. Alfonso González ahí como, bueno, el primer parcial, podríamos decir, con ese minuto 39, 206 milésimas. En este primer giro, en este circuito, el más extenso que tiene este polideportivo de la ciudad de Mercedes, pero se ve que Agustín Cejas tiene con qué, por lo menos, seguirlo al riverense Fabricio Larratea en estos primeros metros. Ahí complicado, Ezequiel Roy, Sebastián Gabarco, bastante complicado. Ahí lo tenemos, Carva a bordo para él. ¿Qué pasó, Sebastián? Uy, no me diga que nos quedamos sin... Ahí está el compañero... De equipo Sebastián queda afuera, sí. Y ahí está Guillermo Laguardia. Un fin de semana ahí acá con tanto humo. Allí aparece ese lado, sí. El auto de número 10, ahí está Sebastián Cabarcos, ahí está, sí. Lo vemos de arriba a bordo, lo que está pasando a bordo y afuera. A la izquierda es adentro Sebastián Cabarcos, ahí puso tercera velocidad, pero viene con mucho humo porque era el de él. El de Ezequiel Roy, el campeón de la temporada 2019, sí, viene muy, pero muy, con mucha complicación. Ahí vemos a Fernando Dacal avanzando en la carrera. Un Fernando Dacal que ya está detrás del auto número 29. Y estamos hablando de Juan Ignacio Tesque. Dacal avanzando y mucho en la carrera. Ahí está quedando muy, pero muy despacito para Sebastián Cabarcos. Y muy golpeado, mirá. Sí. El lateral derecho. Y esto motivó este desparramo, el ingreso del auto de seguridad. Sí, hay bandera. Hay bandera amarilla. Lo vamos a estar repasando. Pasa Vaz, pasa Ceja, pasa Minervini, pasa Ferra, pasa Miqueiro. El 14 lo viene haciendo Giordano Hernández. Mirá Giordano dónde está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 es Giordano. 7 lo tenemos a Tesque. Sí. Y octavo, largaba 20. Dacal. Octavo, ¿sabe quién está? Sí. Fernando Dacal. Ese, una pena que nos perdemos un gran protagonista. El auto de Sebastián Cabarcos, Ezequiel Roy. La semana vino complicada, el sábado también, y se cierra un domingo como que... La cara, claro, ¿no? La cara de Sebastián lo dice todo. Lo dice absolutamente todo, como que le entraron duro ahí en ese sector, ¿no? Y el que tiene huellas también de un refriegue es Dacal, en el auto número 51. No sé si será que está involucrado precisamente en la ahora, misma maniobra. Ahora lo vamos a estar repasando. Yo creo que el director está buscando algo también. El que más pagó fue Sebastián Cabarcos. Acá vemos otro auto de los Parentini, que es el 33, con Francisco Freitas. También viene bastante retrasado. Ahí está. Ahí es con el auto. Con Giordano, Giordano, Mari. Sí. Y ahí es que pasa el resto. Ahí es cuando recibe el toque. Y ahí está el otro Roy también. Sí, ahí aparecía el auto. Fue de Mateo Fontes. De Mateo Fontes que corre con Federico Sebastián Roy. Ahí está. Gracias, señor director. Cuando pueda lo pasamos otra vez. Mientras esté el auto de seguridad, todavía allá sigue está, con las luces la encendidas. Otra.
Ahí está, ¿no? Federico Sebastián Roy, que está Mateo Fontes en la conducción. Ahí como que Guillermo Molentra ahí un poquitito, sí, se cierra y está, no tenía otra opción. Ahí sale el 33, estamos hablando de Francisco Freitas, que luego lo va a hacer Jorge Parentini. La desazón lo dice todo, de Sebastián Cabarcos. El auto de seguridad, creo que tenemos todavía una vueltita más, todavía no va a aparecer la verde. Así que, señor director, sí, porque todavía están las camionetas de rescate, podemos ir repasando todo. Estamos en la pantalla del deporte, del automovilismo. Estamos en la pantalla de BTV, próximo fin de semana. Mundial de Turismo, Superturismo Mundialista en el Autódromo del Pinar. Sábado 19, domingo 20, extendido, remozado, repavimentado, Autódromo del Pinar. Eso el próximo fin de semana, que también lo van a vivir todo, absolutamente todo, en esta pantalla, en la pantalla del deporte, del automovilismo, como lo es BTV. Ahora estamos en una producción de Jorge Yáquez desde el Autódromo de Mercedes. Continúa el auto de seguridad. Ahí está, ese es el 58. Es la guardia. Sí. Y ahí pasan todos, pasa Juan Ignacio Teque, pasa Lafón, pasa Giordano. Puede pasar este Dacal. Y el otro que se le complica queda entre los de equipo, ¿no? Fontes, Mateo Fontes, ahí se ve perjudicado también en ese incidente. Y adelante el riverense, Fernando Vaz. En el segundo lugar, Agustín Cejas y Manuel Minervini. Buen reentré de Manuel Minervini, lo que te decía a la largada. Claro, no había estado con este repavimentado autódromo de Mercedes, ¿no? Es verdad. Ahí está la maniobra de vuelta, se cruza un poquito el auto. Claro, se cruza, creo que la guardia tenía nada que hacer, ahí se cruza y no tiene nada que hacer, no ve que nada. Lamentablemente no, y bueno, y lleva todas las de Sebastián Cabarcos. Claro, ahí cerrando el lote el auto número 33, ¿no? Que lo maneja Francisco Freitas. Ahí sí, detrás del 8, el 14. El 14 viene Giordano Hernández, detrás de Giordano Juan Ignacio Tesque. Avanzando en la carrera, había largado en el último lugar. Es Fernando Dacal que le va a entregar el auto a Roberto Gallino. Va a aparecer la verde nuevamente. Vamos a estar en carrera, cuarta final del año de este Turismo Pista SAC, que usted vive en directo, ¿no? Por Canal 5 Plus, Cablevisión Salto. Y que estamos en directo también, que estamos viviendo lo mejor de este cuarto fin de semana a través del canal del deporte, del automovilismo. La pantalla del deporte, la pantalla de BTV desde el Autódromo de Mercedes, con la ratea que hizo una diferencia importante para encarar la primera curva. Es el primero que acelera. El primero que acelera tiene esa posibilidad de llegar al curbón, al amplio curbón, que le tiene muy bien la mano. Ahora la complicación es para Agustín Cejas. Viene Manuel Minervini, también en el cuarto lugar, ahí lo tenemos a Facundo Ferra. Quiere avanzar Diego Miquero, quiere avanzar, hablando de avanzar, Giordano Hernández, como conoce este autódromo. Giordano, acá estamos en tu casa. Segundo paso ahí, podríamos decirlo, en este relanzamiento, en esta primera parte de carrera de invitados de este Turismo Pista SAC, que lo vivimos de esta manera y que lo vivimos con una diferencia que el riverense quiere sacar para entregárselo tranquilo a su primo Fernando Vaz. Sí, aprovecha, está adelante, sabe de estos reinicios, sabe de lo que es manejar precisamente una fila de autos que tiene detrás y que están buscando el sobrepaso. Pero bueno, en ese relanzamiento hizo esta diferencia y ahora está tratando de manejarla precisamente para ir tranquilo adelante, para que bueno, los de atrás sean los que hagan el gasto y en definitiva esperar la segunda parte, como decías, para cuando venga precisamente el momento de entregarle el auto a Fernando Vaz. Lo real que vamos a tener un nuevo ganador, porque en la apertura fue Agustín Mari, no está. En la 2 y 3 era Ezequiel Roy. Lo real de esta cuarta final del año es que vamos a tener un nuevo ganador en esta carrera especial, en esta carrera, en esta selección de pilotos de autos de turismo. Ahí lo tenemos, pasa Facundo Ferra, pasa Miqueiro, ahí lo tenemos a Fernando Dacal, tres títulos dentro de lo que es el Super Turismo. Había largado 20 y mirá dónde lo tenemos ya prácticamente en el quinto, sexto lugar a Fernando Dacal, un tricampeón de lo que es el Super Turismo. Allá adelante está la ratea, prácticamente a un segundo está Agustín Cejas, en el tercer lugar está Manuel Minervini, en el cuarto ahí aparece Ferra, en el quinto creo que ahí está, no está marcando un sensor, pero piensa que en el quinto lugar, sí, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, en el sexto está Giordano y en el quinto, delante de él, ahí aparece Diego Miqueiro. Es el auto con estética, el de Giordano, más blanco, ahí se ve. Está en la misma fila, está en orden de tiro, está bien, viene bien.
Ahí por lo menos se fue un poquitito base, se fue un poquitito ceja, pero después viene tercero, cuarto, quinto y sexto prácticamente una misma línea. Miqueiro que lo pelea, Miqueiro que lo pelea por dentro, Miqueiro que lo pelea Manuel Minervini. Tenemos un cambio así, aprovecha Giordano, aprovecha Giordano, mirá vos, dejaste un metrito Minervini, claro, ¿no? Detrás tenías a Miqueiro, tenías a Giordano que lo conoce, se acomodó. Ingresamos en la parte, salimos en la parte veloz, vamos a ingresar en la parte alta del circuito, claro. En la parte alta, ya en lo alto, otra vez, se viene Agustín Cejas sobre el riverense Fabricio Larratea. Diferentes cambios, lo vamos a estar encolumnando en esta primera parte de 10, vamos a estar en el giro número 6. Van a quedar cuatro emotivas vueltas con un Agustín Cejas que se viene. Y ahí está el auto número 44 con Facundo Ferra en la conducción. Cejas se viene, pasa la ratea, es Cejas. Ahí se viene Facundo Ferra. Luego estamos hablando de Diego Miqueiro, luego Jordan Hernández, Fernando Dacal, Manuel Minervini. Aparece Ignacio Finger, el auto número 23. Después del auto está Juan Pablo Fernández, el duraznense. ¿Qué hay para decir, Roberto Serpa? Se vuelve Guillermo Laguardia, que ahí está con el auto de Agustín Mari precisamente. Y bueno, a intentar recuperar posiciones larga después que pase toda la fila. Récord de vuelta para, ahí está, Agustín Cejas, minuto 34 segundos, 845 milésimas, primer plano para el auto de Roberto Gallino, que lo está manejando Fernando Dacal. La diferencia, menos de medio segundo, ya se acortó a la visual, lo que viene siendo Agustín Cejas sobre el riverense Fabricio Larratea, dos que el próximo fin de semana se van a ver en el Superturismo, en lo que va a ser la mitad de temporada el día sábado para el Superturismo con el Campeonato del Mundo de Turismo en el Autódromo del Pinar. Pero ahora la realidad y la complicación para Fabricio Larratea es que se viene un talentoso Agustín Cejas. Ese es el auto número 14 de Jordán Hernández. Detrás de Jordán Hernández se viene nada más ni nada menos que un tricampeón del Superturismo. Estamos hablando de Fernando Dacal. De a poquito, paulatinamente, Agustín Cejas trata de ir limando la diferencia que tiene con Larratea. En algunos sectores aparece más cerca, en otros en velocidad más tendida. Allí aparece Larratea sacando alguna diferencia, pero de todas maneras ya está precisamente en la visión del piloto Agustín Cejas lo que es esa posición de privilegio que por ahora ostenta Fabricio Larratea y que allí adelante va con el número uno, entonces el auto de Fernando Vaz. Lo tiene a tiro, claro, hay que generar la maniobra. ¿Quién tiene adelante? También al riverense, no es fácil. Difícil de pasar. Es áspero, difícil, la veo. Recta principal, cuarta velocidad para ingresar, una frenadita y tercera. Pasa Larratea, pasa Agustín Cejas. El tercer lugar, estamos hablando de Facundo Ferra. Luego se viene Diego Miqueiro. Luego viene de Miqueiro, viene Jordano Hernández intentando también avanzar en la carrera. Está lindo, está entretenido esta primera parte. Luego el auto de seguridad. Una pena que nos quedamos sin muy buenos animadores. La cámara a bordo con Sebastián Cabarcos y también con el dos veces ganador de esta temporada, venían en un fin de semana muy, pero muy complicado, Ezequiel Roy. Las diferencias se están yendo, claro, se están yendo. Son los más rápidos, han sido los más sólidos y a lo largo de todo este fin de semana, esa dupla pareja y riverense, que es Fabricio Larratea y el riverense Fernando Vaz. Por ahora no se están molestando, ni Fabricio Larratea, ni Agustín Cejas, tratan de avanzar, de sacar esa diferencia. Bloqueadita Cejas, sí. Ahí recién, bloqueadita Cejas, lo va a querer intentar para dejártelo en posición de privilegio, Alfonso González. Luego van a venir los titulares, ¿no? Vamos a estar en el giro número 8 y ahora va a aparecer el cartel de última vuelta. Ahora va a aparecer. Lo vamos a tener para estar cerrando el primer partido. Qué rápido que se pasó, ¿cómo, Roberto? Se fue, ¿se acá, sí, la primera parte, sí. Ya estamos ahí, ya nos queda muy poco, prácticamente giro y medio cuando pasen, giro y fracción cuando pasen precisamente por este sector para lo que es el final de esta primera parte, de esta final carrera de invitados para la cuarta fecha del Turismo Pista SAC aquí en Mercedes. Lo tiene a tiro Agustín Cejas, al riverense Fabricio Larratea, claro. ¿Valdrá la pena? Ahí está todo el análisis. ¿Valdrá la pena esforzar neumáticos, esforzar frenos? Es la primera parte, es el primer parcial, es la primera fila. Me parece que lo sentencia, son 2.940 metros para que en definitiva, en posición de privilegio, esté lanzando el titular del auto. El campeón de la temporada anterior, justo y merecido, y estamos hablando de Fernando Vaz. Lo que sí, lo que decíamos, en esta cuarta del año vamos a tener un nuevo ganador en este año de este Turismo Pista SAC. Creo que no vale la pena el riesgo, el neumático, se pueden cambiar los neumáticos, el tema de los frenos, de la caja, de todo, la maniobra, el riesgo,
y el roce para las últimas vueltas cuando falta media vuelta y cuando te lo estoy dejando en la primera fila. Más allá de la decisión del piloto, seguramente en el equipo, la radio estará también, muy activa. Claro. La radio estará que arde, que arde, ¿no? ¿Qué hacemos? Estará. No, lo paso, voy. Me parece que está bien, pero lo tiene ahí entre ceja y ceja. Cejas quiere la victoria, ¿no? Ahí lo tuvo, supo de ganar acá en el superroturismo, también lo va a querer hacer la ratea que la sabe, la cuadriculada, su vieja amiga, y que también logró la victoria en el superturismo acá en este autódromo de la ciudad de Mercedes. Ahora va a ser el turismo pista SAC. Va a caer el ingreso del auto de seguridad. No hay cuadriculada en la primera parte. Ves el primer parcial, que sí, camino a cerrarlo de buena manera. Con triunfo parcial le va por dentro cejas, pero no, le entrega el auto enterito. Tanto el riverense como el maragato a los pilotos titulares. Va a aparecer el cartel de auto de seguridad. Son metros finales para que en definitiva cambie pole por triunfo parcial. Y estamos hablando del riverense Fabricio Larratea, que se lo entrega a su primo Fernando Vaz. Ahora sí, auto de seguridad para Larratea, para Cejas en el segundo lugar. Tercero Facundo Ferra, luego a los pilotos, luego Diego Miqueiro, Giordano Hernández. Detrás de Giordano, el auto 42, claro, Manuel Minervini, que tiene algunos segunditos, hay que ver después ahí en el tema del tiempo. Después el 23, Juan Pablo Fernández, después Finger, después viene el 33, que va Francisco Freitas, Jonathan San Pedro. Y bueno, Rodney Vicio, Darío Fariña, el de Bulitor. Así que una primera parte, en un ratito se va a ir ahí Roberto Serpa para lo que es la grilla, el cambio de pilotos, el cambio de neumáticos, la detención y todo lo que va a generar esa detención. Y polémicas quedarán. Sí. Quedarán ahí la de Mari, la Guardia, Sebastián Cabarcos. Perdimos dos muy buenos animadores, o cuatro extraordinarios pilotos en esta primera parte. Podíamos decir, o en esta primera final de este turismo pista SAC.